mi nombre es Fernando Quintero Mármol, soy de la generación del 87, actualmente estoy en la banda de guerra de exalumnos. Me parece una muy buena oportunidad de reencontrarse, una muy buena forma de festejar. Están haciendo un gran esfuerzo para que las cosas caminen y bueno, está teniendo éxito, medido y poco a poco, pero está teniendo éxito. Bueno, que vaya, recuerden a su casa, recuerden a su escuela. Esta institución de una forma u otra nos formó, nos hizo quienes somos. Finalmente es parte de nosotros y es una gran oportunidad venir a festejar con ella y en ella cada aniversario número 5. Ojalá se sume más gente y bueno, vaya, a festejar, a gozar los festejos. Hola, mi nombre es Jennifer Limón, de la generación 2000. Hola, yo soy América, yo salí en el 2011. Mira, la verdad es que uno como exalumno tiene el sentimiento a flor de piel. Todos estos eventos te hacen recordar los momentos tan padres que vivimos aquí. Ahora mis hijas, ya en esta escuela, yo súper orgullosa, porque de verdad que es la mejor escuela que pueda haber en la vida. Tanto en educación como en amistades. Mi mejor amiga, América, mi hermana de toda la vida, la he conservado desde ese tiempo y bueno, aquí seguimos con todos estos eventos otra vez, recordando lo que era ser alumna del CENCH. Bueno, pues mi nombre es América y pues mi opinión con respecto a los exalumnos es que es una gran oportunidad que nos vuelven a dar los directivos, el volver a recordar una época tan maravillosa que fue vivir, como dice Jenny, que nos conocimos desde niños. Yo creo que todos los que estamos en banda de guerra, en banderas y en, bueno, en este caso, estandartes, nos dan la oportunidad de volvernos a reencontrar, de volver a la oportunidad de reencontrarnos. Yo creo que es algo que no tiene precio y que en verdad somos como hermanos. Bueno, pues ahorita como exalumnos es volver a revivir. Quienes no hayan venido, quienes todavía no se reúnan con nosotros, pues los invitamos a que estén aquí. Nosotros ensayamos miércoles y jueves de 8 a 10 y pues es una gran oportunidad para que vuelvan a reencontrarse con amigos de antaño. Y ahora los que están cursando en esta escuela pues tienen una gran responsabilidad de todavía volver a mantener lo que nosotros hicimos hace muchos años, que fue padrísimo. Yo creo que si nosotros tuviéramos la oportunidad lo volviéramos a revivir. Invitamos a todos los exalumnos que todavía no se integran con nosotros a que vengan, de verdad, que vuelvan a vivir esta emoción de estar en estas instalaciones. Como dice América, bueno, estamos ensayando miércoles y jueves, pero también está La Descubierta, también está Banda de Música,
Todo esto en miras al desfile de febrero del 55 aniversario, y pues bueno, los que están cursando ahorita en esta institución, que aprovechen al máximo, que aprovechen sus instalaciones, que aprovechen a los maestros, que disfruten cada momento, que vivan el día a día, que es muy padre todas las experiencias que se viven aquí. Y bueno, muchas gracias al CENCH por darnos la oportunidad siempre de estar presentes. A partir de hoy, la banda de música de los exalumnos llevará el nombre de Aguiluchos Coronel Raúl Velasco de Santiago. Para lo cual, les solicitamos, coronel, por favor, que acompañado por el director Francisco López Centeno, nos hagan el honor de abanderar con su nuevo estandarte a nuestra banda de música de exalumnos.